con dos carabineros y un delincuente baleado, terminó un procedimiento de rutina esta mañana. Nada hacía sospechar a carabineros del cuadrante 12 de Antofagasta que se toparían con un peligroso individuo a quienes en un control rutinario le pidieron su cédula de identidad, lo que provocó una actitud sospechosa del hombre de 38 años, de iniciales J.E.A.C., quien dio un RUT que correspondía a una mujer. Luego de esto, carabineros iba a proceder a su detención, pero este le arrebató el arma de servicio al cabo segundo José Manuel Guerrero, con quien comenzó un violento forcejeo. Sí, efectivamente, hoy día aproximadamente a las 5:30 a.m, a raíz de un requerimiento de un ciudadano, porque le habían robado su vehículo, o sea, persona carabinero en el sector norte de la comuna, específicamente en Ignacio Carrera Pinto con Río Camarones, donde efectivamente estaba el afectado con el vehículo que le habían sustraído a 1:15 a.m. de su domicilio, y en el sector andaba un individuo al querer efectuarle un control de identidad. Él da un carnet de identidad que no era correcto porque correspondía a una mujer y se le intimó que iba a ser trasladado a la subcomisaría de Antofagasta Norte para efectuar un control de identidad efectivo. El hecho ocurrió la mañana de este lunes, luego de que carabineros, cerca de las 5:30 a.m., llegara a hacer un control de identidad a un sujeto en el sector de La Bonilla, después de un llamado de un vecino al cual le habrían sustraído su vehículo. A raíz de esto se inicia un forcejeo con este delincuente y los dos carabineros, donde este delincuente procede a sustraer el arma de servicio de un carabinero y le dispara a un sargento en el sector del cuello. Posteriormente le dispara al carabinero en un muslo, sigue el forcejeo entre el carabinero y el delincuente, donde el carabinero nuevamente recupera su arma de servicio y le efectúa dos disparos a esta persona. Resumiendo, están los dos carabineros con herida de bala, gracias a Dios fuera de peligro de muerte. Están en el hospital militar y el delincuente también presenta dos heridas de bala, una en el muslo y otra en su mano derecha en el hospital regional. El peligroso delincuente también mordió el brazo al cabo segundo, a quien no logró desarmar completamente, logrando este reducir al individuo y solicitar refuerzos mediante el botón de pánico. Sí, este sujeto tiene 4 antecedentes por consumo de ley 20.000 y por violación de morada entre el año 2008 y el año 2015. Los vecinos de la calle Río Camarones con Ignacio Carrera Pinto prestaron de inmediato ayuda a los efectivos policiales, quienes fueron trasladados rápidamente al hospital militar de nuestra ciudad.